queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este programa, su favorito programa aquí en SAM TV. Me gustaría saber, es un programa importante, especial porque nos permite contestar sus preguntas, sus inquietudes. Gracias a Dios que nos da este privilegio de poder ser instrumentos suyos para contestar esas inquietudes que ustedes tienen. Queremos invitarles a que envíen las preguntas a tv arroba Pueden enviar sus preguntas e inquietud a esta dirección que está en su pantalla. Y así haremos siempre lo posible de contestarlo en el menor tiempo posible. Sin embargo, recuerden esto: por la cantidad de preguntas que tenemos, por la cantidad de inquietudes que recibimos, es difícil hacerlo tan pr prontamente o prestamente. Así que les invitamos a que, por favor, tengan paciencia y tengan la paciencia de los santos para poder esperar por la respuesta. En esta ocasión, tengo el privilegio de estar junto con el pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido a este programa. Siempre es un placer estar aquí en este programa, que es uno de mis favoritos también. Gracias, pastor. No, es un placer tenerlo aquí. Es un privilegio siempre contar con su presencia y con su experiencia para contestar las preguntas. Vamos, pastor, a comenzar con una oración, si le parece. ¿Cómo? no? Comenzar. Padre celestial, gracias. Te damos ahora por el privilegio de pasar estos minutos para abrir tu palabra y buscar respuestas a preguntas que preocupan a varias personas que las han enviado. Amén. Pedimos, Señor, que nuestras respuestas sean aceptadas, que lleves a tu pueblo a investigar. Amén. Porque hay muchas preguntas que se podrían contestar uh, por parte de las personas que están haciendo las preguntas. Te ruego, Señor, que bendigas nuestro estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor, tenemos una pregunta bastante interesante eh, sobre el tema del diezmo. Y la pregunta nos viene de Laura Arias, que nos dice: Ella vive aquí en New Jersey, en este país, en Estados Unidos. Ella dice: Mi pregunta o mi duda es acerca del diezmo, pero no de volver, o sea, o no, sino en el tiempo de angustia previa. Ella dice: Cuando los que hayamos podido obedecer y salir de las ciudades, todavía estemos produciendo nuestros alimentos por supuesto que no tendremos dinero pero cómo vamos a hacer eh, cómo vamos a poder dar el diezmo del fruto de la, de la tierra porque no todos estén juntos o próximos unos con otros así que eh, la pregunta es en cuanto a en el tiempo previo al fin o el tiempo de angustia, ¿no? cuando estén en el campo y tengamos alimentos y no hay cómo comprar y vender, no tengamos dinero, ¿qué haremos con los productos de la tierra? ¿Qué haremos acerca de ese diezmo, digámoslo así? Es una pregunta interesante, bastante peculiar. En <laughs> sí. Um, en realidad, pues, tampoco va a haber ministros que se les va a remunerar por su trabajo como pastor, ¿verdad? Claro. claro. Uh, llega un momento en que uh, ya... El, lo, el sistema de organización de la iglesia va a desaparecer durante ese tiempo. Pues, pues, Todavía uh, habrá cierta organización en el sentido de que habrá miembros fieles en diferentes partes del mundo, pero cuando no se pueda comprar ni vender, sí. uh, en realidad la organización no va a poder funcionar. ¿Cómo va a pagar los taxes? Sí, pagar. ¿Cómo va a pagar lo, los servicios? Claro. En realidad es un tiempo cuando... Uh, los fieles tendrán que reunirse en grupos. Ahora, en cuanto a esta pregunta específica, eh, yo no, en realidad no había pensado de este asunto, uh -huh. de cómo se va a diezmar de los productos de la tierra. Claro. Tal vez tengamos que regresar uh, a lo que hacían uh, en el tiempo del Antiguo Testamento con los levitas. Uh, si hay algún pastor por allí. Que está pro proclamando el fuerte clamor, pues tomar el 10% de los alimentos que están produciendo para darle a ese pastor directamente. Sí, por supuesto. Eh, pero yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia ni del Espíritu Producía una respuesta específica a esta pregunta. Así es, pastor, bien contestado. Creo que no podemos dar una respuesta afirmativa del todo, pero el principio de devolución de lo que es de Dios. Y recordemos que el diezmo. Es una parte, también es las ofrendas. A veces pensamos únicamente en un porcentaje mínimo. A la final de cuentas, creo que en ese tiempo también el espíritu que debe predominar va a ser un espíritu de darlo todo para el Señor. Y, y pienso de que si somos parte de ese pueblo que estará viviendo ¿no? fiel al Señor en el tiempo de esa angustia previa, estaremos obligados por la necesidad de quienes están en nuestro alrededor de compartir, de dar y, y aún más de dar más allá de las diezmos y ofrendas nada más que hacemos actualmente, sino en realidad la dispuestos a entregarlo todo para el Señor. Creo que eso va a ser el, como un denominador, como en el tiempo de los apóstoles, que entregaban todos los pies de, a los, de los apóstoles para, la, para la, eh, la, la iglesia, para que toda la obra pueda continuar, para que todos puedan avanzar no había ya esta cuestión de que esto es mío y, y eso es tuyo, sino un sentido de comunidad, ya que no va a haber la posibilidad de, de existir en un ambiente de, de compra y venta, como hacemos ahora en día, ¿no? Pero bien contestado, creo que, pastor, por esta pregunta. Ahora, vamos a la siguiente. Esta pregunta es, tiene relación con el diezmo, pero es una relación un poquito más, una pregunta un poco más eh, diferente. Y nos viene desde o a través de una hermana llamada Luz Estela Salazar. No es familiar mía, pero eh, es una persona pues, que tiene mi apellido, así que agradezco a Dios por eso. Pero vamos a escuchar su pregunta. Ella nos dice lo siguiente, dice, soy tesorera de la iglesia y hay una afirmación que está dividiendo a la iglesia, que afirma que recoger los diezmos en sábado es abominación. Y esto le dificulta a ella recoger el diezmo, o a la iglesia recoger el diezmo, porque los hermanos que viven en el campo solo, saben, solo salen los sábados en la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿es una abominación devolver los diezmos el día sábado? ¿Qué dice la Biblia y el Espíritu Profesía en cuanto a cuándo debemos devolver los diezmos y ofrendas? Así que vamos entonces a tratar de contestar la pregunta a través de la palabra de Dios y la palabra inspirada. Eh, ¿Qué cree usted, pastor? Creo que el problema de esto viene por el, por el aspecto de lo que dice 1 de Corintios 16, 1 al 3, creo que es, o al 4. Sí, la, la prim, el primer punto que quiero mencionar ah, sí. es que uh, el, devolver el diezmo es un acto de adoración uh -huh. y guardar el sábado es un acto de adoración. Ambos son acciones sagradas. Y para mí es inconcebible que si se lleva el diezmo a la iglesia el sábado, que es un acto de adoración, en realidad es una abominación. Uh -huh. Ahora, hoy en día hay muchas formas distintas de devolver el diezmo. Claro. Por ejemplo, se puede devolver electrónicamente uh -huh. el diezmo, eh, se manda por transferencia de banco, inclusive. También se puede mandar el diezmo por correo. Claro en ese uno no sabe cuándo va a llegar, si en sábado, viernes o miércoles. Claro. También se puede devolver en la iglesia. Y en algunos casos yo conozco pastores que personas que están aisladas en su casa, que no pueden salir por razones de salud, el pastor pasa y recoge el sobre de diezmo y lo lleva a la iglesia. Uh -huh. A mí me parece que este es un caso de... Colar el mosquito y tragarse el camello. A veces nos ponemos a pelear por cosas tan inverosímiles, claro. tan insignificantes, y, y estamos violando cosas grandes, principios grandes. Claro. Uh, y de, yo no creo que algo como esto debe dividir a la iglesia. Ahora, en cuanto a 1 Corintios 16, eso no está hablando de la ofrenda regular. Exactamente. Eso está hablando de una ofrenda que se recogía para llevarle a los pobres en Jerusalén. Uh -huh. Es decir, una, es una ofrenda excepcional. Eh, tomar eso y decir que no debemos llevar los diezmos el sábado, porque ahí dice cada primer día de la semana, claro. es en realidad eh, torcer el texto. Correcto. Porque el texto no está hablando del diezmo, está hablando de, una, de una, un donativo especial para un motivo especial. Ahora, lo que sí enseña 1 Corintios 16 es... Ser buen mayordomo. Por supuesto. Porque, fíjese, dice cada primer día. Significa entonces que nuestra, nuestro dinero debemos darlo sistemáticamente. En segundo lugar, dice eh, cada uno de vosotros. Es decir, es, es individual. Vale, correcto. En tercer lugar, ponga aparte algo. Es decir, no se debe llegar a la iglesia y decir, ay, emergencia, ¿cuánto voy a dar? No. Debe apartar algo de antemano. Y dice cuánto, según haya sido prosperado. Correcto. Cubre todas las bases de lo que significa la mayordomía fiel. Uh, de si debemos llevar los diezmos a la iglesia el sábado, pues como es un acto de adoración, devolverle a Dios lo que le pertenece, y es un acto de adoración ir a la iglesia el sábado, y es un acto de adoración guardar el sábado, yo no veo cómo algo sagrado puede ser una abominación en sábado. Por supuesto, y aún más cuando entendemos de que el mandato del Señor, acerca del versículo que sabemos de Malaquías, tres días, ¿no? acerca de devolverlos, dimos al Señor y alimento mi casa y traer al alfolí, al esta es un mandato del Señor que en la misma experiencia judaica de, de la, de los, del pueblo de Israel lo hacían en el sábado, porque bien había muchos que no podían ir entre semana al templo, eh, su trabajo, sus obligaciones, en fin. Entonces, Dios no estaba contradiciendo esto, y la prueba inspirada, para afirmar aún más esto, jamás ha tenido una posición contraria a la recolección de diezmos en el Día del Señor. Eh, el principio, creo yo que es importante entender lo que dice el apóstol Pablo, y la Mana White, la única cita que ref hace referencia a este pasaje particular, que se encuentra en inglés, no sé si hay en español en realidad, pero eh, habla ella de que el principio es, también se puede aplicar a los diezmos de ofrendas, es decir, desde el primer de la semana, apartar, empezar a apartar, a, a, a poner en el corazón ese deseo de decir, voy a poner al Señor lo primero. Hay gente que piensa que, y hablamos de esto todavía en otro episodio, creo que hablábamos del tema de esto, de devolver el, de, de el diezmo el, el sábado, y es el día sábado ponerse a averiguar cuánto tengo en el banco, cuándo fue lo que gané. Eso ya es un problema, porque no demuestra que hemos puesto al Señor Correct. primero. Y eso es tal vez el, el, el error dentro de esa experiencia, pero si hacemos esta práctica desde el primer de semana, comenzar a separar y apartar al Señor lo que a Él le pertenece, entonces, llevar el acto de llevar, como usted menciona, Pastor, de adoración a Dios, de entregar el diezmo, no tiene en ningún sentido algo de, de error o equivocado. Al contrario, es un acto de demostrar que aceptamos al Señor y reconocemos como el como proveedor de todas las cosas y el que nos da todas las cosas. Mm -hmm. Así que, esto creo que es bastante claro, ¿no? Y la hermana White, vuelvo a decir, nunca dijo nada contrario a la actividad de recoger los diezmos en las iglesias que estaba ya eh, establecido desde los 1880 en adelante, donde se recogían los diezmos y ofrendas en las iglesias. Sí, eh, mi, mi recomendación es que la iglesia no pelee uh -huh. por cosas inverosímiles, porque en realidad hay puntos mucho más grandes, mucho más importantes sí. ahora que están ocurriendo en la iglesia, uh, que debemos nosotros enfocarnos en eso y no en estas cosas que, que son insignificantes en realidad. Amén. amén, amén, pastor. Gracias por esta respuesta muy afirmativa. Vamos entonces a la siguiente pregunta que viene de Nahara Musi y ella nos dice la siguiente, ella nos pide que por favor le expliquemos eh, el, el, el versículo que se encuentra en Primera de Reyes 22, 22 y 23, eh, donde afirma ahí que Dios iba a enviar un espíritu de mentira. Esto también nos pregunta nuestro amiguito Matías Mora, que también hace la misma pregunta, ¿no? ¿Qué significa esto que Dios envía un espíritu de mentira? Pastor, yo creo que usted tiene esta respuesta ahí en la punta de su lengua, así que le voy a dejar que usted... Responda a esta interesante pregunta de estas dos personas, de un jovencito de 12 años y de otra persona. Vamos primeramente allí al versículo, ¿no? Primera de Reyes eh, 22 y 23. En realidad, el mismo, mismo pasaje se encuentra en Segunda Crónicas 18. Uh, me gusta más el relato como aparece en Segunda Crónicas 18. Uh -huh. uh, tal vez mientras está buscando el pasaje, sí. eh, voy a compartir un poco de contexto. Por supuesto. Resulta que un día se reunieron a Cab, el rey de las diez tribus del norte, que se llamaba Israel, era un rey malo, se reunió con Josafat, quien era el rey de las dos tribus del sur, que uh -huh. se conoce como Judá, uh, y estando juntos. Eh, Acab le dijo a Josafat, oye, ahora que estamos juntos, tal vez sería buena idea que juntemos nuestros ejércitos y peleemos contra nuestro enemigo común, los sirios. Correcto. Y, a, y Josafat le dice a Acab, bueno, eh, ¿no sería bueno consultar a Jehová? Eh, ¿Tienes algún profeta por ahí? Y Acab dice, profetas me sobran, tengo <risa> 400 <risa> profetas. <risa> ah, y entonces ah, eh, Josafat no estaba muy convencido y dice pero no tienes por ahí un profeta de Jehová <laughs> y Acab dijo sí sí está en el calabozo Exacto. y Josafat está pensando bueno ese tiene que ser el verdadero porque ahí es que viven los profetas verdaderos en el calabozo y entonces manda llamar a, a Micaías. Micaías porque los falsos profetas le dijeron a Acab sí, sí vayan a la guerra van a ganar una victoria rotunda no hay ningún problema pero entonces uh, viene Micaías uh -huh. Y, el, y Acab le dice, bueno, queremos ir a la guerra, ¿es bueno o es malo? Y, y Micaías de repente dice algo que parece estar fuera de onda, fuera de contexto. Dice, yo vi el cielo abierto y el Señor estaba sentado en su trono. Y a su diestra, a su siniestra estaban todos los ejércitos celestiales. Mm. Y Jehová dijo, ¿a quién enviaré a Acab para que lo convenzan de que vaya a la guerra para que lo maten? <laughs> Está pasando en el cielo, es decir, la suerte de Acab ya se había determinado en un concilio celestial. Uh -huh. y, uh, y entonces Dios dice: uh, ¿Quién va a ir a convencer a, a Acab, Acab que vaya a la guerra? Claro. Uh, y ninguno quería. Dice: Uno decía una cosa y el otro decía otra cosa. Y entonces apareció un espíritu delante de Jehová que dice: Yo lo voy a, yo lo voy a convencer de que, vaya. Eh, de, de que vaya a la guerra para que lo maten. Y, y Dios le dice, ¿de qué manera? Dice, seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Claro. Ahora, ¿quién era ese espíritu mm. uh, que, que estaba representando la tierra en el cielo en esa reunión? Sabemos en el libro de Job que Satanás iba a los concilios celestiales representando el planeta antes de la muerte de Cristo. Correct. Es decir, ese espíritu era Satanás. Pero, ¿por qué dice el texto que que Dios puso espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Sencillamente porque en la Biblia lo que Dios permite se le atribuye a Dios. Como por ejemplo dice que Dios les enviará espíritu de error uh -huh. para que crean la mentira Mira. en cuanto al anticristo. Pues Dios no anda mintiendo, Dios es un Dios de verdad. En él está la luz, no hay tinieblas en él. Por supuesto. Pero Dios, sabes, veces, como, como Acab había cometido el pecado imperdonable, claro, ya básicamente estaba bajo la influencia de Satanás, Dios le da permiso a Satanás. Le dice: Ok, puedes ir y hacerlo no. uh, y ser uh, espíritu de mentira en la boca de los profetas, que fue porque los profetas claro. le dijeron que fuera la guerra. Uh, Dios permitió que Satanás lo hiciera. Pero Dios no lo hizo directamente. Dios lo permitió. Lo mismo pasó con Saúl. Un espíritu, dice un espíritu de Jehová atormentaba a Saúl, pero un espíritu maligno, claro. según dice la Biblia. Uh, así que en realidad... Uh, eh, lo que está diciendo el texto es que en esta reunión celestial Dios le dio permiso a Satanás y por eso lo que Dios permitió se le atribuía a él, aunque en realidad Acab y Satanás tenían la culpa. Amén, pastor. Creo que usted ha contestado esta pregunta sin dejar ninguna duda al respecto. Gracias al Señor por eso. Pero sí, es importante que a veces comparemos la escritura, ¿no? A veces uno puede ver un versículo aquí y quizás no comprende todo el escenario, pero el contexto nos presenta usualmente una muy clara vislumbre de lo que quiere decir el texto eh, y también tenemos varios versículos adicionales al, al respecto donde inclusive habla ponte cuando faraón no es cierto uh -huh. como que el señor es el que el que iba a persuadir a ese faraón a, a, a ir en contra de su palabra cosas por el estilo que no son necesariamente que el señor está haciendo eso sino que se le atribuye porque él permite que se haga sí ahora que mencionas a faraón uh -huh. La gente se enfoca en los versículos ahí en los primeros capítulos de Éxodo, claro. donde dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. Correcto. Pero hay otros textos que dicen que Faraón endureció su corazón uh -huh. en esos mismos capítulos. Correcto. Es decir, cuando dice que Jehová endureció el corazón de Faraón, significa que Dios eh, le mandó luz y el Faraón endureció su corazón. Yo he escuchado esta ilustración. El sol brilla sobre el barro y el barro se pone duro. Mm. El sol brilla sobre el hielo y lo derrite. Es decir, el sol sería en este caso Dios. Dios. Dios manda su luz. Por supuesto. Pero Faraón decide si se le va a derretir el corazón o si se le va a endurecer Exacto. el corazón. Correcto. Dios no tiene la culpa. Por supuesto. La culpa la tiene Faraón. El, el ser humano. Amén, pastor. Gracias por esta respuesta. Espero que haya sido de bendición para... Nahara y para también Matías. Qué bendición. Avanzamos a otra pregunta quizás que tenemos aquí. Nos viene desde Johnny Gutiérrez de Nicaragua. Y uh, él dice esta pregunta. Interesante. Si la magia y la hechicería no es aceptada ante Dios, ¿por qué Jesús aceptó ofrendas de los tres reyes magos? Mm -hmm. Interesante pregunta. En primer lugar, no eran tres. La Biblia no dice que eran tres, tres. ni tampoco dice que se llamaban eh, como, <laughs> Melchor, so, eh, como Melchor, Gaspar y Baltasar, sí. como se suele pensar. Dice que vinieron unos reyes del oriente. Ahora, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Uh, el Espíritu Profecía nos dice que este grupo de personas eran astrónomos muy sabios, no astrólogos, sí. astrónomos uh -huh. que habían estudiado las estrellas, las señales en los cielos. Conocí en el texto de Números 24, 7, donde dice que una estrella iba a anunciar la venida del Mesías. No, lo que pasa es que nosotros pensamos la palabra mago significa que, que hacen magia. Yeah, yeah. No, pero esa era una secta de sabios que vinieron, de, de, vinieron dicho sea de paso de Persia, uh -huh. y que traían regalos al Señor Jesucristo, pero no usaban magia ni astrología, ni leían la palma de la mano para determinar las cosas, sino la hermana Guay dice que también conocían las escrituras hebreas. Mm -hmm. Así que en realidad el, el error está en pensar que la palabra magos Significa... se refiere a usar magia, más bien es una secta que tenía ese nombre de astrónomos que estudiaban las escrituras hebreas y las señales que había en las estrellas. Astrónomos. No astrólogos. Amén, amén. Eso es importante porque a veces puede haber esa confusión cuando vemos una palabra como estas, donde se atribuiría a un acto a una práctica contra la Escritura. Sin embargo, el Señor no puede contradecirse a sí mismo. Y este aspecto que usted menciona, pastor, que son magos o personas del Oriente, no es el, en, en, en el sentido de magia, sino como usted menciona, de hombres que estudiaban la, los astros. Uh, muy bien, vamos entonces a vamos entonces a la siguiente pregunta. Es la misma, la siguiente de Rodrigo oh, Echeverry, uh, la misma sobre los sobre los Reyes Magos. Ah, perfecto. Entonces podemos sí. avanzar porque es la pregunta que contestamos a dos personas, qué bendición. Y así avanzamos, que tenemos una lista grande. <laughs> dice aquí, él nos habla a Isabel Carpio, nos presenta esta pregunta. Dice, eh, ¿podrían darnos luz en cuanto a las incógnitas, ¿qué es tan cierto lo del manto de Turín? Gracias. Eh, antes que usted, Pastor, conteste esta pregunta, le, le voy a decir una cosa que tuve el privilegio hace unos años, eh, hace un par de años, de ir al Museo de la Biblia en Washington, D.C. Un museo sobre la Biblia, la historia de la Biblia, y es un museo protestante, se supone, o cristiano, en realidad, ¿no? Pero algo que me llamó la atención fue que dentro de, esta, de este museo que se supone el, el salsa a la Biblia y lo que la Biblia significa y, y cómo ha podido pasar por muchos años sin ser destruida, cosas por el estilo, ¿no? Las, la manera como Dios ha protegido la palabra de Dios. Tenían una presentación, una exhibición grandísima de, el, de este famoso manto de Turín, donde Muchos líderes protestantes afirmaban quedarse entusiasmados y maravillados de lo que tal vez este manto puede contener. Otras palabras, yéndose completamente contrario a la palabra de Dios. Y me, y me dio mucha tristeza porque veo el acercamiento que hay ahora de, de, de los... Del falso protestantismo de estos hermanos, eh, personas evangélicas o, o protestantes, que han rechazado la enseñanza de la reforma para ir en pos de estas reliquias mm. que no tienen nada que ver con la escritura. Pastor, ahora sí, si continúa usted con, la, con su intervención, sí. que es importante. Bueno, uh, hay dos bandos sí. en lo que respecta al manto de Turín. Yeah. Eh, durante la Edad Media hubo muchas falsificaciones. Eh, por ejemplo, eh, la falsificación de la donación de Constantino, que después se descubrió en el año 1500, eh, vaya, descubrió que era una falsificación, porque había muchos anacronismos, es decir, mucha información que no ah, podría haber existido en ese tiempo, uso de palabras, frases, etc. Ah, el manto de Turín supuestamente es el manto en el cual fue envuelto el Señor Jesús. Inclusive dicen que ahí en el manto está la imagen de Jesús rostro, que, que, del, como resultado de la sangre sí. uh, de él. Pero hay que recordar de que el cuerpo de Jesús fue lavado según los evangelios, lo cual significa que su, su, uh, su cuerpo no estaba ensangrentado cuando él uh, fue envuelto en los lienzos. Correcto. Uh, entonces, ¿por qué el manto de Turín tiene uh, supuestamente eh, la figura de Jesús eh, que fue formada por la sangre en el lienzo en el cual fue envuelto? Eh, nosotros, como tú mencionabas, nosotros los cristianos no dependemos de reliquias uh -huh. para creer que algo sucedió, claro. ni creemos que las reliquias tienen algún poder eh, milagroso uh, si, si las vemos, ¿no? Claro. como creían en, en los tiempos de Martín Lutero. Uh -huh. eh, yo no necesito el manto de Turín para creer que el Señor Jesucristo fue envuelto en lienzos, que el Señor Jesucristo murió en la cruz y fue sepultado. Suficiente con lo que dice la Biblia. Amén. La Biblia me dice eso y no necesito una reliquia para comprobarlo ni para venerarlo uh, de una forma especial. Lo venero a través de la vida piadosa que Él desarrolla en mí a través del Espíritu Santo. Amén, Pastor. No, es importante esto. Ahí tristemente vemos que se está acercando, mejor dicho, cada vez que nos separamos de la palabra, de la, de la certera palabra profética, de la palabra de Dios, el, el ser humano cae en ese tipo de, de experiencias donde se apega a una tradición. A una reliquia, a una liturgia, a cualquier cosa que suplanta la palabra de Dios. Esto no tiene nada bíblico, no existe ninguna evidencia al respecto y tenemos que descartarla por completo porque esto viene más bien de una ideología donde se adora y se venera al elemento, a una cosa creada, a una tela, por decirlo así, y no al Creador. Si uno, si uno reúne todos los clavos con que fue Jesús crucificado, se llenaría el mundo de clavos. Usted sabe la historia, la historia se repite. No, eh, eh, la iglesia, tristemente romana católica, usó muchas reliquias para imponer su doctrina, su temor en la gente y usar eso para alcanzar mucha riqueza. Así mismo es. Así es. Pero bueno, les agradecemos mucho por su tiempo, por el tiempo que están con nosotros en, esta, en este programa. Rogamos que Dios los acompañe, los guarde y esperamos que la próxima ocasión podamos continuar aprendiendo más de la palabra de Dios. El Señor los bendiga.